Thank you.
Hola, ¿me escuchan todo correcto? Espérate un momento. Ya vamos a comenzar en YouTube, ya estamos en vivo. Estamos esperando que se arranque. ¿Sí? Solo un momento que voy a arreglar los números. Y está muy bien en el audio. ¿Sí? Ahora déjame. ¿Ya estás en Facebook, proyecto, compartiendo? No, todavía. A ver, para los que ya han ingresado, por favor, ¿ya les ha dado permiso para grabar? ¿Alguien necesita más permiso para grabar por ahí? Ya estamos.
quiero saber si, buenas noches para los que están. Yo sé su casaca, nos puedes escuchar, estás bien. Escucha el audio bien en YouTube, ¿no? Y están comentando ahí. Entonces, ya estamos también en línea. Facebook. En Facebook, sí. Ya, ok. Voy a empezar a compartir también en Facebook. Sí, entonces te dejo para que puedas iniciar. Yo ya te ayudo a compartir aquí. Estamos en el... Hola chicos, buenas noches a todos a los que están en Zoom. Hoy vamos a ver un tema de fachadas paramétricas, cómo desarrollar las en Rhino con Grasshopper. Lo que de repente están familiarizados con el programa, van a ver cosas que han visto, los que no. Bien, voy a empezar a compartir. ¿Puedes desarrollar sus preguntas? Sí. Voy a tratar de hacer para que puedas iniciar. Yo ya te ayudo a compartir. ¿Me escucha o no? Aquí. ¿Se escucha bien a mí? ¿Me escucha? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches a todos a los que están en el Zoom. Sí. Hoy vamos a ver los temas de las paramétricas, cómo desarrollar, si me confirman, en Rhino con Grasshopper. Los que de repente están familiarizados con el programa, van a ver cosas que han visto. Los que no, ¿puedes desarrollar sus preguntas? Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Okay. ¿Me escucha o no? ¿Se escucha bien a mí? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, me escucho bien. Sí. Renato, ¿sí me escucha? César, me está escuchando raro. Facebook, a ver si me confirma. Jesús, tú creo que puedes dar un permiso para grabar, así que... Si puedes, sería genial. Ok, así que... Dame un momento, ahorita voy a dar el permiso. Buenas noches a todos los que están en Facebook también, chicos. Para el que se está conectando, en un momento vamos a comenzar con lo de la fachada paramétrica. Vamos a hacerlo sencillo, fácil de entender con... Jesús, tú creo que puedes dar un permiso de conexión del programa. ¿De acuerdo? Vamos a buscar un par de ejemplos y vamos a desarrollarlos. Para que vean que no es muy complicado, la verdad. Así que ya, vamos a comenzar con Grasshopper. Luis, desde el Rhino 6, el programa ya viene incluido. Desde el programa 6 ya viene incluido. Vas a encontrar un... ¿Cómo? Una imagen... voy a anotarlo, ¿no? Ahí lo he señalado para que lo puedan visualizar. Es un icono verde, circulito verde, le da clic y se abre automáticamente.
Exacto, Daniela. Como bien dice Daniela, pueden buscar Grasshopper 3D y lo van a encontrar tranquilamente en Facebook, en Internet. Ya. Así que, a ver, para comenzar algo sencillo, vamos a desarrollar algo como esto. Por ejemplo, una fachada responsiva que se va a abrir o cerrar dependiendo de los vectores que le apliquen, ¿de acuerdo? Vamos a usar simplemente un punto de referencia y vamos a ver qué alcances tienen, ¿no? Siguiendo esta misma lógica, podríamos usar los vectores de sol y demás, ¿de acuerdo? Si es que no tienen, vamos, como les dije, vamos a usar este plugin de aquí. Búsquenlo, por favor. Se llama Launchbox. Búsquenlo como Launchbox Proving Ground. Le voy Franco. a pasar el link Franco. al chat ¿Me de escuchas? Zoom para que lo puedan revisar. Franco. Sí, búsquenlo y descarguen lo de este En download Facebook es que no se escucha tu Launchbox nombre. for Grasshopper and Dynamo. Lo descargamos y lo vamos a instalar. ¿De acuerdo? Download Launchbox, le hacemos clic. Depende de descargar solamente y le damos clic. Este plugin nos va a ayudar a generar fachadas un poco más sencillas. O sea, sin tener que crear diferentes códigos. Los códigos ya van a estar creados predefinidos. Si quisiéramos hacer algo un poco más complejo, sí deberíamos ya, como se dice, crear un código aparte. Pero con ese vamos a trabajar mucho más fácil. ¿De acuerdo? Así que nada. Chicos, ¿quiénes han usado Rhino alguna vez? ¿Quiénes tienen, mejor dicho, quiénes han usado Rhino o han usado Grasshopper alguna vez? Ok, Daniela, perfecto. ¿Quiénes tienen alguna duda para ir respondiéndola? No hay problema, eso. Vamos a hacer algo bien sencillo en realidad. No va a ser algo muy, muy complicado para no confundirme demasiado. Jesús, confirma si en Facebook ya se me escucha, porque tiene un delay. Delay. Sí. Porque aquí me sale que sí se me está escuchando en Facebook. Sí, ya perfecto, Jesús, gracias. Música sin copyright. Un segundo, si me sale también el Launchbox, si pueden descargarlo el plugin, sería genial. Sí, Luis, perfecto, exacto. Disculpen, tiene razón. Luis, una vez que instalen el programa, reiniciamos Rhino y va a aparecer.
Voy a cerrar un rato el programa. Ya se instaló, ya instalé el Launchbox. Voy a volver a abrirlo para poder inicializar. Inició Grasshopper. Ahí está, perfecto, ahí aparece. Este plugin es el que todos deberíamos tener. Así que, vamos a dar unos 2 minutitos más para comenzar. Y dejen sus preguntas, chicos. Los que estamos en Zoom, los que están en Facebook también. Si desean consultar algo, pueden ir haciendo. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a desarrollar al inicio y después vamos a hacer algo un poco más complejo. Hola, Franco, ¿me escuchas? Hola, Franco. Hola, Franco, ¿me escuchas? Ya, perfecto, chicos. Simplemente un cafecito para tomar. Me da mucho frío. Hola, Franco. ¿Ahora sí me escuchas? ¿Te me escuchas a mí? ¿Me escuchan, chicos? ¿Qué tal me escuchan? Para que le haga así, los alumnos que están en Zoom, para los alumnos que están en Zoom, es su primera vez conmigo. Entonces, explícales un poquito el beneficio de que a este nivel de detalle sí se debe usar esta herramienta para poder parametrizar lo que son coberturas o muros cortina, ya que Revit no llega a este nivel si no es con Dynamo, pero Dynamo es un poco complejo y es preferible que sí lo hagan con Revit. Es su primera interfaz con este programa. Entonces, ahora sí te dejo con ellos. Explícales un poquito la diferencia de Rhino y Revit al momento de trabajar. Gracias, Franco. Ya, perfecto. Ya, chicos. Buenas noches a todos. Ya podemos comenzar el Zoom. Como bien dijo Jesús, a cierto nivel de detalle, a cierto nivel de trabajo, nosotros necesitamos ya echar mano a diferentes programas, ya sea Rhino Grasshopper, ya sea Dynamo, como bien dicen los que usan Revit, si es que ya conocen el plugin. Nos va a dar, como se dice, mucho más facilidad de desarrollar ciertos detalles, ciertas cosas dentro de un programa. ¿Sí? Se puede crear en Rhino, se puede importar desde Revit, por ejemplo, solamente los muros, y a partir de ese muro crear algo y luego pasarlo a Revit. Y ahí a partir de ahí ya comenzar a sacar lo que vendría a ser la planimetría y cortes, ¿no? Como bien saben, Revit es un programa BIM. Se usa justamente para eso. Fuerte en ese tema. Pero para el tema de parametrismo y todo eso, si bien es cierto, Revit es también un programa paramétrico, porque para los que crean familias y todo eso, necesitamos crear parámetros dentro de ese entorno. Sí, pero son parámetros sencillos, ¿no? Como de altura, ancho, bajo. Podemos usar funciones también. No sé si alguna vez han usado funciones ustedes dentro de sus familias.
para que un parámetro responda a otro. Si han llevado ya Revit avanzado, ya han visto eso de familias avanzadas. Y eso es normal. Eso es más o menos lo que se hace en Grasshopper. La diferencia es que Grasshopper nos da muchas más herramientas. Dynamo también hace lo mismo, o bien parecido a lo que hace Grasshopper dentro de Rhino. Pero en eso es hacer un programa que depende bastante de Revit. ¿Sí? Es bueno también, de hecho lo uso también bastante cuando quiero trabajar nativamente en Revit, pero cuando hay cosas que ya se complican demasiado, se me hacen demasiado pesadas, los hago en Grasshopper y Rhino. Sí, creo que todos en el Zoom usan Revit, ¿cierto? ¿Conocen Dynamo? ¿Han visto los alcances que tiene Dynamo, por ejemplo? De casualidad. Ya, solo Revit. Ya. Sí, es normal. De hecho, eso a veces se podría decir que no se conocen todos los programas, pero mientras vayan avanzando van a conocer diferentes plugins que va a tener Revit. Así que nada, por ejemplo, dentro del entorno de 3D de Rhino, nosotros vamos a tener igual 4 vistas. No sé si alguien ha usado 3ds Max o SketchUp. Es bien parecido a eso. Los modelados son mucho más sencillos. El problema es que el tema de, por ejemplo, masas y sacar información dentro de los programas tanto como 3ds Max y para complemento de Rhino, para modelados de Revit. Jesús, no entendí muy bien la pregunta. ¿Cuál es el complemento de Rhino? O sea, ¿cómo lo exporto de Rhino a Revit? ¿A eso te refieres? Ah, ya. ¿En qué caso? Perfecto. Supongamos que yo tengo una fachada. Voy a abrir Revit, ¿no? Para que sea un poco más sencillo de entender qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Vamos a hacer algo bien sencillo. Ya, vamos a hacer una fachada responsiva, pero voy a abrir Revit, denme un segundo, voy a abrir Revit y voy a crear un bloque o supongamos como la imagen que tenemos acá. Ya, miren, supongamos que es esto, ¿de acuerdo? Que tenemos este detalle, una pequeña sección de un espacio interior. O también una casa, por así decirlo. La última vez que trabajé, que fue hace unas semanas. Ay, no. Debería iniciar. A ver, denme un segundo, ¿de acuerdo? Ya, a ver, voy explicando, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, yo quiero crear una fachada un poco más compleja, o de repente un techo que responda a ciertos parámetros que yo voy a dar, tanto sea de altura, tanto sea de vectores de sol, qué tanto se podría decir es complejo un volumen o una superficie. Ok, y vamos a, supongamos, usar, no sé si modelar algo sencillo o un techo un poco más complejo. Ya, vamos a modelar algo sencillo, ¿ya? Ya, New Architectural Template. Y a ver, cosas que tenemos que tener en cuenta en Revit, que seguro ya lo han visto cuando han estado trabajando, es que las unidades de medidas tienen que ser, obviamente, configuradas del inicio. Yo aquí, como he formateado la PC, no tengo mi plantilla, así que voy a tener que configurarla rápidamente. Un segundo. Chum, chum, chum. Vamos a trabajar en metros. Los decimales. Ok, perfecto. Ya, supongamos que yo tengo una casa sencilla de... A ver, vamos a ver cuántos metros. Vamos a ponerle un bloque ya de 20 metros. Ah. 20 por 10 metros, ¿de acuerdo? O 12. Dale 12 metros. Sí. Vamos a ponerle ciertos detallitos por acá. Una puerta. No sé si tengo todos mis bloques o no.
en una ventana también. Vamos a ver que también se vamos a ver acá. Voy a configurar en un momento. Perfecto. Ya, supongamos que tenemos algo bien sencillo como esto, ¿ya? O sea, no estoy haciendo nada complejo, si se dan cuenta. Solamente estoy modelando algo como si estuviese dentro de Revit, ¿sí? Como les digo, creo que por ahí tenía una casa de prueba, pero me van a disculpar bastante que no lo tenga. Ok, así está. Podemos desarrollar más interiores, interior del proyecto, ¿ok? Pero no lo vamos a hacer en este momento. Así que, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a diseñar el techo de este volumen, ¿sí? Vamos a trabajar el techo. Voy a crear primero el techo en sí. Vamos a crear un piso nada más sencillo. Chan, chan, chan. Para tenerlo como referencia, ¿ok? Y vamos a poner acá. Ya, perfecto. Ya tengo un bloque en el cual yo quiero hacer un techo que tenga un... Vamos a hacer algo como esto. Déjenme un segundo. Voy a buscarlo aquí. Voy a buscar un ejemplo de lo que quiero hacer. No sé si conocen este proyecto, chicos. Es el Kopp Himmelblom. Es un pabellón. ¿Ya? O sea, no vamos a hacer algo tan, no sé, mejor dicho, tan fuerte, porque sería muy extraño, sino que vamos a usar esta idea de triángulos desfasados, ¿ya? Con diferentes alturas. ¿Cómo modelarían ustedes esto en Revit? A ver, ¿quién me pregunta? O mejor dicho, ¿quién me podría responder? ¿Cómo ustedes modelarían este proyecto en Revit? ¿Tienen alguna idea de cómo ustedes lo afrontarían? Masas, pero se cuelga, dice Jesús, ¿no? Masas, masas métrica, exacto. Sí, pero si se dan cuenta, por ejemplo, hay diferentes, se podría decir, movimientos en cada uno de ellos. Por pieza puede ser, ¿no? O sea, crea un bloque, pero si nos damos cuenta aquí... Vamos a ver acá. Si nos damos cuenta, los bloques no están hacia arriba, todos, sino que de repente tienen un desfase de dirección. Así que, ¿cómo afrontar esto en Revit? En Revit de repente lo podemos hacer uno por uno, ¿no? Movemos un puntito y lo vamos moviendo uno por uno, pero ¿qué pasa si es que de repente al final no estás conforme con eso o con lo que quedó? Y quieres dar de repente opciones de diseño. Tendrías que volver a modelar, ¿cierto? O sea, todas las masas o cada uno de los bloques que estás creando, cada uno de los triángulos, con diferentes alturas y demás. Y ahí es cuando nosotros vamos a ver que Grasshopper nos va a dar la facilidad de hacer esos cambios automáticamente. ¿De acuerdo? O de repente, por ejemplo, si es que quiero hacer una fachada como la que habíamos visto esto, nada más aquí. Algo mucho más sencillo como esto de repente. ¿No? O, a ver, un segundo, vamos a buscar algo muchísimo más sencillo. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Ahí está. A ver, chicos, ¿cómo harían esta fachada? Esta cara de aquí en Revit. ¿Cómo podríamos afrontar ese problema? Si es que decidimos hacer una fachada como esta, con estos hexágonos ahí.
con mucha paciencia, ¿de acuerdo? Así que, sí, tienes razón. Así que hay momentos en los cuales nosotros vamos a querer hacer algo mucho más complejo, de repente como esto, que es mucho más sencillo, ¿no? Como esto. Y justamente en este momento vamos a más así huecos, exacto, ¿no? Puedes darle un array y calcular el tamaño dependiendo de la distancia. Igual, a veces se cuelga. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay varios, hasta con Dynamo lo podríamos hacer. Sí, en teoría podría ser como dice, pero vamos a hacer dos cosas. Voy a usar esta pared larga que tengo aquí para generar una fachada frontal de esta parte, con diferentes, se podría decir, perforaciones. ¿De acuerdo? Y un techo que va a tener algo como esto. Va a ser de repente algo medio extraño, ¿ya? Porque no nos va a dar tiempo de repente ver. Se podría decir la armonía en eso, pero vamos a ver cómo sería. Así que lo primero que vamos a hacer sería esto de acá, esta pared aquí. Ya, yo lo voy a exportar porque algo que tienen en común todos los programas 3D, chicos, y eso es lo que también siempre explico en los cursos de Grasshopper y Rhino, que dicto, es que sea Revit, sea Lumion, sea 3ds Max, sea Rhino, tienen un, como se dice, un origen, un punto de origen, ¿cierto? Eso sí todos lo saben, ¿cierto? ¿Sí conocen este puntito que está aquí? Ya, exacto. Ese es nuestro base point, o el base, o el centro de base. Yo sé que todos estos volúmenes que están dentro de esto se encuentran como referencia a este punto. Ustedes también cuando trabajan, ¿cómo se dice? Cuando hacen un grupo BIM o cuando hacen un trabajo ya en coordinación BIM, ustedes siempre tienen que tener referencia el punto base porque tanto sea MEP o instalaciones y todo eso van a tomar de referencia a eso. ¿Sí? Es por eso que cada uno puede trabajar por cosas diferentes y al final unirlas. ¿Por qué? Porque van a tener la certeza de que están usando el mismo set point, la misma base. Así que una vez que hemos hecho esto, voy a simplemente elegir estos dos volúmenes que quiero trabajar, que van a ser estos dos volúmenes, y vamos a hacer algo sencillo, voy a isolarlos un momento. ¿Sí? Los voy a isolar porque son los que quiero trabajar, y los voy a exportar a Revit. Les voy a dar File, les voy a dar Export, vamos a exportarlo como como FBX, nada más, ¿no? Como DWG. ¿Ya? Como DWG. Ahí está, está isolado, exacto, lo único que se está viendo, 3D View, Next. Y lo voy a guardar en siguientes documentos. Project 3D View. Ok, perfecto. Sí, solamente necesito esos volúmenes porque eso es lo que yo quiero trabajar. Vamos a decirle que solamente se exporte lo que está isolado. Y ahí está. ¿De acuerdo? Valerie, Jesús, ¿puedes darle permiso a Valerie para grabar, por favor? Yo no creo que, no sé si yo tengo la... Ah, yo no soy anfitrión, o sea, yo no puedo. Pero Valerie necesita grabar. A ver, ¿quién necesita grabar? Valerie, Hernán, Jesús, por favor, darles permiso. Y nada, voy a abrir Rhino y vamos a hacer simplemente importar un file, le voy a dar import. Ahí está, mi WLG. Y antes de esto, tengo que darme cuenta que en qué distancia estoy. Ahí está, estoy en metros, así que estamos bien. Voy a importarlo. WLG, model unit metros, layout, automático. Ok. Ahí está. ¿Cómo lo estoy exportando aquí? Ah, ya, disculpen. Mi error, chicos. Por ejemplo, mi volumen sí está en metros, pero el problema es que no he configurado que la exportación del sí, del DWG desde Revit sea en metros. Unidades de coordenadas. Vamos a darle metros. Ok, ahora sí.
Sí, este modify o los parámetros de exportación lo vamos a configurar aquí en el puntito. Le voy a dar next y lo voy a reemplazar. Yes. Está perfecto. Voy a venir acá y ahora sí, importar. Metros, metros, ok. ¿De acuerdo? Disculpen, no sé, no importa si se ve la línea o no se ve, pero ya está. Eso es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos ya sea en estas superficies de referencia o lo que usualmente estamos trabajando en este momento, ¿no? Esto es lo que queremos ver. Ya tenemos, miren, ¿se acuerdan que por ahí estaba el centro del proyecto? Ya lo tenemos en Revit, en Rhino, que diga. Así que lo primero que vamos a hacer es terminar esta fachada de aquí, vamos a trabajarla y luego el techo. ¿De acuerdo? ¿Todos hasta aquí, chicos? ¿Quiénes tienen Revit o Rhino y quieren que les pase los archivos que estoy trabajando? Voy a guardar los archivos de Rhino y de Revit, ¿no? Voy a poner test. De Revit también para que lo tengan. Yo tengo Revit 2019. Así que eso sí, no puedo ver las anteriores. Test. A ver, no me deja enviar el Revit. Okay. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan bien? Me dice que la red se ha conectado. No me deja enviar el Revit. Lo voy a poner en un lugar, en un radio. No creo que no me deja, si es que lo tengo abierto. Me parece que sería eso. Así que se lo estoy enviando al Rhino y el test de Revit. Es un proyecto sencillo que tenemos ahí y vamos a ver qué detalles le vamos a dar, ¿de acuerdo? Ah, chicos, mil disculpas para los que están en el Zoom. El internet está fallando un poco. Confírmenme si ahora se me escuchan y ven la pantalla, por favor.